Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de acción, muy al estilo de las de los años 90, pero versión Netflix. Así que hoy hablaremos de... Interceptor. ¡Dentro vídeo! La base de Fort Greely está siendo atacada, y es una de las dos bases capaces de interceptar en 12 minutos los misiles que se pudieran lanzar desde Rusia hacia Estados Unidos. La segunda base está en una plataforma en el Océano Pacífico y es ahora la única capaz de detener un ataque. Elsa Pataky es la nueva especialista en misiles y la han trasladado a la base SBX-1. Una vez allí, le recibe la Alfred Washington, que la acompañará hasta el coronel. Resulta que la capitana Collins ya estuvo destinada anteriormente en esta base hasta que encontró un destino mejor, y en esta ocasión la han enviado aquí a última hora. Tras enseñarle su camarote, que parece un zulo, la alférez le dice que siente lo que le pasó, y que todas las mujeres están con ella. Y supongo que pensáis que este personaje va a tener relevancia porque le han dado 5 frases. Spoiler, no. Collins siempre tuvo el apoyo de la persona que más le importa, su padre. De repente, le informan del tiroteo en Fort Greely. Ya en el centro de mando, le acompañan Raúl y Beaver, el cual parece que tiene problemas en recordar dónde tenía la cuchara en cada plano. Llega la información desde Rusia, en la que afirman que les han atacado y robado 16 misiles. Suena el mítico teléfono rojo, y desde el Pentágono les avisan de la gravedad de la situación. Luego ven un mensaje donde les amenazan con lanzar 16 misiles a 16 ciudades. La capitana Collins le dice al coronel que si había infiltrados en la base rusa y en la de Fort Greely, es probable que aquí también haya infiltrados, y claro, tiene razón. Matan al coronel, así que Collins se lleva su tarjeta de acceso. Un calvo malvado intenta detenerla, pero a pesar de todo, la capitana consigue cerrar la compuerta. Además, el pelón es a prueba de balas, pero Collins le deja como a Samuel L. Jackson. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Y no lo haces, te tiro un misil! Por lo visto, el mercenario llevaba un garrafón con ácido sulfúrico, que derrite la pistola. ¿Pero qué hace ahí la pistola? Si nos fijamos bien, ha ido cambiando de lugar por el pasillo como si tuviera vida propia. Como le han caído unas gotas de ácido, ya tenemos una excusa para que la capitana se quite la blusa y nos muestre qué tal le va en el gimnasio. Raúl ha enviado un SOS y Beaver ha perdido el sentido, así que ahora se encuentran encerrados en el centro de mando. Como en todas estas películas, al villano le dan ganas de hablar y le cuentan a Pataky que llevaban 6 años planeando este ataque y que tiene que entrar al centro de mando para ordenar a los suyos lanzar los misiles. Como la capitana no abrirá las compuertas, Alexander decide cortarlas a las bravas, y parece que esto les llevará 30 minutos. Ahora entra una llamada de la Casa Blanca, en la que Collins les pone al tanto de la situación. La presidenta le dice que cuando consigan entrar lanzarán los misiles, así que tienen que aguantar 90 minutos hasta que lleguen los refuerzos. Antes Alexander nos contó que se cargó a toda la tripulación con gas nervioso, pero entonces... ¿de dónde sacó ahora un rehén? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, como no le abren la puerta, se lo carga. La capitana le pregunta a Raúl si hay más entradas, y este le dice que solamente está el túnel y unos conductos por los que no cabe nadie. También hay unas escotillas donde casualmente aparece uno de los malos. Y como no podía ser de otra manera, como es asiático, sabe artes marciales. Ah, y como soy asiático, asumes que sé karate. La Pataky intenta entorpecerle tirándole cosas y empujando un carrito. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La doble con peluca empuja el carrito, que tiene encima un montón de cosas que están de pie. Pero antes vimos que había varios botes tumbados. ¡Realismo! Además, vemos que antes había una taza negra, y ahora la han cambiado por un montón de tazas blancas. ¡Cutres, chapuceros! Total, que se lo carga de un disparo. Llamadme loco, pero juraría que estaba apuntándole a los pirindolos en lugar de al pecho. Bah, da igual, se deshacen del cadáver. ¡Ojo, atención a esto! ¿Queréis que me crea que el karateka ha trepado por este camino y ha entrado por la escotilla de un salto? ¿Pero qué se han tomado los guionistas? También me llama la atención estos dos botes de helado que están en el suelo intactos, a pesar de que durante toda la pelea uno de ellos se abrió y otro murió aplastado por el frigorífico. Alexander intenta minarle la moral a la Pataky y le cuenta todo lo que sabe sobre ella, ya que conoce que estaba a cargo de un general que le metía mano, y al que luego le tendió una trampa grabando lo que ocurrió para que expulsaran al viejo pervertido. Pero esto tuvo consecuencias en forma de amenazas, de mostrar fotos de su pasado, de destrozarle la casa y empujarla a terminar con su vida. Aunque, por el poder de la casualidad, llegó su padre y la salvó a tiempo. Alexander alaba a la capitana y le ofrece 30 millones por dejarle pasar, pero Collins rechaza la oferta.
Los mercenarios han cortado la primera puerta y le insisten a la capitana para que abra la segunda, la cual no esperaba la traición de Beaver. El del bigote ata a sus excompañeros y les habla de que por culpa de los inmigrantes perdió su trabajo, bla bla bla. ¡Ah! Y que lo hace por dinero. Encima es que tiene las manos muy largas. Es una película para todos los públicos. Los mercenarios piratean un satélite y emiten en todas las televisiones y dispositivos móviles. Incluso en la tienda de Thor, que vende televisiones con sus tornillos. En fin, que Alexander se presenta y lanza de regalo un misil, que por cierto, va hacia Los Ángeles, con lo que la gente de la tienda sale en estampida. El Tarambanas comienza a soltar su discurso frente a la cámara, a mostrar a sus rehenes y a alabar a la capitana Collins. Resulta que la famosa foto donde sale tenía fines benéficos, y como jugaba de portera tenía dislocados los pulgares. A ver, tal como lo cuenta, parece que fuera normal dislocárselos jugando al fútbol. En fin, que gracias a eso consigue liberarse y sacarlos de la sala, pero se queda sin munición. Dentro aún queda una mercenaria, así que... ¡pelea de chicas! Finalmente se deshace de la trencitas llenándole la boca de espuma Foam, y consigue interceptar el misil justo a tiempo. La mercenaria continúa viva y acierta a darle un tiro a la Pataki, pero esta la troncha. Collins intenta curarse la herida del brazo, pero no quedan vendas, así que usa cinta americana. La capitana libera a Raúl, que estaba inconsciente. Alexander comienza a hablar otra vez más, pero en esta ocasión ha tomado como prisionero al padre de la Pataki en una residencia de veteranos. Así que amenaza con matarlo si no abre la puerta. ¡Y ojo a esto! Ya que vemos que el teléfono está pegado al borde de cristal. ¡Pero luego no! En fin, que como la Pataki no colabora, ordena que maten al padre. Alexander tiene una idea, usar la huella del coronel para acceder a su portátil y activar un protocolo de emergencia mediante el cual hundirá la plataforma donde se encuentran. La capitana decide bajar para cerrar las válvulas de agua y ganar algo de tiempo. Pero, como está herida, Raúl se ofrece voluntario. El intento de héroe llega hasta el panel de las válvulas y empieza a cerrarlas una a una, pero lo interrumpe Beaver, que se lo carga. Pero vamos a ver, ¿no hubiera sido más fácil y más lógico activar el protocolo de emergencia desde el principio y esperarlos junto a las válvulas para matar a todo aquel que intentara cerrarlas? ¿Pensar? ¿Para qué? La capitana recuerda que Alexander hizo una llamada y mencionó un código, que parece ser la cuenta de un banco, con lo que le exige que corte la transmisión o mostrará el número de la cuenta suiza, ya que en realidad no es un terrorista, sino que busca dinero. ¡Vaya hombre, como en la jungla de cristal! Así que corta la transmisión y tapa la ventana con cinta, que por cierto no hubiera estado mal que hiciera eso antes, pero bueno, ¿qué más da? Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejadnos una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Como la plataforma se hundirá antes de que lleguen los soldados, la Pataki tiene un plan: dejar que Alexander tome el mando y que dé la orden de lanzar los misiles. Luego, la capitana recuperará el control y los interceptará. Y la presidenta está de acuerdo. Beaver ha entrado en la sala por la escotilla de abajo, pero no encuentra a Collins, que parece que ha escapado por la escotilla superior. Pero vamos a ver, había una escotilla arriba, ¿por qué a ningún mercenario se le ocurrió entrar por ahí? Alexander da la orden de disparar los misiles ahora que está en el centro de mando. Beaver sale por el techo, y podemos ver que las puertas son normales. No tienen ningún tipo de protección especial, ni nada. Habría sido mucho más fácil entrar por ahí que perder media hora cortando una puerta, es que no tiene sentido. Canal Random, eso es porque no podían llegar desde fuera. ¿Pero cómo que no? ¡Mira la plataforma! ¡Si hasta hay una escalera para llegar hasta ahí! Beaver le dice a Alexander que la Pataki no está arriba, así que piensan que está en el frigorífico, pero no, no está ahí. Ahora buscan en todos los trajes de la sala, pero aún así les sorprende y hace huir a Alexander. El siguiente paso es interceptar los misiles, pero como le echaron ácido al panel, pues no responde. La capitana arranca un cable y se lleva un portátil, así que sube y lo conecta a un aparato que le dará acceso al control de los interceptores. Pero por el poder del guión llega Beaver justo a tiempo para detenerla. Así que tendremos otra pelea más con cuenta atrás incluida, en la que le rodea el cuello con alambre cortándole la cabeza antes de caer al agua. A todo esto, no os perdáis cómo cambió de lugar el tubo en cada plano. La capitana está inconsciente, pero recuerda a su padre dándole ánimos y se despierta. ¡Venga ya, hombre! Collins sube por la escalera, pero para volver al centro de mando tiene que ir balanceándose por unas tuberías con un único brazo y en plan exagerado. Consigue llegar al centro de mando y emocionar a Thor. Luego sigue subiendo hasta el tejado y lanza los interceptores en el último momento. Y Alexander ve cómo los proyectiles vuelan hacia los misiles. ¿Pero tú qué haces aquí?
¿por qué no te fuiste al tejado a ayudar a Beaver? Es un misterio muy misterioso. Mucho llevar 6 años planeando esto y luego metéis la pata continuamente. Y bueno, no nos olvidemos de otro misterio misterioso, el del alambre. Ya que cuando la chica cayó con Beaver, el alambre pasó por las escotillas del centro de mando. Pero aquí comprobamos que no está. Aunque ahora vemos claramente que sí. Bueno, que consiguen neutralizar los 15 misiles, y como se estaba retransmitiendo, pues todos los norteamericanos lo celebran. Porque si no gritan y aplauden en una película, se aburren. En fin, que llega el momento de pelear con el Final Boss, al que le troncha una pierna. Entonces aparece un submarino ruso que venía por Alexander, pero cambian de idea y le matan. ¡Hala! Muerto. También llegan unos helicópteros que recogerán a la capitana. No sabemos cuánto tiempo después, Collins recibe la visita de la presidenta en el hospital, la cual le ofrece un puesto en Seguridad Nacional. También llega su padre, que sigue vivo, y al que parece que le ayudaron los veteranos de guerra en la residencia. El padre le entrega la tortuga de Raúl, la cual encontraron nadando por la plataforma, y que no hemos mencionado antes en el vídeo porque realmente no pintaba nada. Por cierto, abuelo, ¿nadie te dijo que meter a un animal en una caja cerrada no era buena idea? A todo esto, si queréis ver una película donde Pimpinello y yo nos enfrentamos a una tortuga gigante, pinchad aquí, que es gratis. En fin, que la película termina con la Pataki hablando de Raúl entre cientos de regalos de gente random. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.